Muy buenas noches, estamos en la sede de Solís viendo la primera ronda del último Gran Slam del año en circuito tenis, Estados Unidos nada más y nada menos. Alfredo Chang y su compañero Ariel Méndez se enfrentan a Guillermo Wasilewsko y Sebastián Coden. Partido correspondiente a la primera ronda de Estados Unidos en la sede de Solís, cancha número 2. Chang, Méndez, Wasilewsko, Coden. Vemos el desarrollo del partido para circuito tenis desde la sede de Solís. Saque de Alfredo Chang es largo, su compañero Méndez en la red, del otro lado Wasilewsko preparado para la devolución. Una vez más Alfredo Chang al saque, Sebastián Coden es quien va a devolver. El primer saque es largo. Vemos a Alfredo con el segundo. Toque de Guillermo Wasilewsko cerca de la red. Ahora Sebastián incomoda a su rival, pero Alfredo devuelve un gran globo para conseguir el punto. Partidazo estamos viendo en la sede de Solís, primera ronda de Estados Unidos en la quinta categoría del dobles masculino. Alfredo Chang y su compañero Ariel Méndez enfrentándose a Guillermo Wasilewsko y a Sebastián Coden. Saca Alfredo. Buen toque de Méndez cerca de la red para conseguir el punto, mejor dicho, para quedarse con el game. Continuamos en la sede Solís, hubo cambio de lado. Guillermo Wasilewsko y su compañero Sebastián Coden en la parte inferior de la pantalla. Del otro lado, Ariel Méndez, quien va a recibir el saque, y su compañero Alfredo Chang. La ventaja es 4-3 para Guillermo Wasilewsko y su compañero. Vemos el octavo game del partido. Buen smash de Wasilewsko para ponerse 15-0 arriba en el arranque del game. Ahora saca Guillermo y recibe Alfredo Chang. Saque con mucho efecto de Guillermo. Buena devolución de Alfredo. Qué lindo punto que estamos viendo, señores. Excelente la definición de Sebastián cerca de la red. 30-0 va a sacar Guillermo ahora. Muy buena devolución de Ariel Méndez. La pelota de Chang fue muy finita. Ariel Méndez cerca de la red. Esto fue todo desde Solís, informó Lucas Santoro para Circuito Tenis. Buenas noches.